Buenas tardes. Nos permitimos presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias. Este es el parte médico de este jueves 3 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que ellos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. A partir del próximo lunes 7 y hasta el viernes 11 de febrero, personas de 40 a 59 años de edad. De 25 municipios del interior del estado recibirán su refuerzo contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Las 25 demarcaciones incluidas en esta nueva fase son Chemash, Peto, Tishkokop, Río Lagartos, San Felipe, Cenotillo, Mocochá, Santa Elena, Yashcucul, Chiquinzonot, Soncahuich, Tuncas, Chumayel, Mushupip, Tatsiu, Tecom huayma Citas, Tacmec, Chaxingí, Telchac Puerto, Sanacat, Sutsal, Teya y Cantamayec. En Mérida sigue avanzando la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a la población de 40 a 59 años de edad, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero. De igual forma, sigue la aplicación de refuerzo contra el coronavirus para adultos de 40 a 59 años de edad de los municipios de UMAM, Motul, Junucma, Izamal y Oxuscap. Dicho proceso terminará mañana viernes. También hoy y mañana 4 de febrero se realizará la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años de los municipios de Suma, Ishil, Sinanche, Mayapam, Copomá, Mama, Quintana Roo, Tepacán, Cagua. Tecal de Venegas, Silán de Bravo, Bocobá, Canzacap, Yobaim, Uku, Chapap, San y Cuncunul. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 164 pacientes en hospitales públicos. 86.172 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es de 100.654. Hoy se detectaron 789 nuevos contagios de coronavirus, 476 en Mérida, 41 en Canasim. 40 en Motul, 34 en Mashkanú, 30 en Valladolid, 23 en Samajil y Umam, 21 en Progreso, 19 en Tixcocop, 16 en Junugma, 9 en Izamal, 6 en Concal y Tecó, 5 en Tisimim, 4 en Jalachó y 4 foráneos, 3 en Mocochá, Mushupip, Tekash y Ticul, 2 en Cacalché, Sisantum, Sinanche y Tishpehual, 1 en Abalá, Buxos, Canzacap, Chiquinzonot, Kusama, Jují, Cantunil, Oxcuscap, Seye, Tajmec, Temash y Yashkukul. De los 100.654 casos positivos, 734 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 61.698 personas contagiadas de coronavirus que viven 15.903 en la zona norte. 14.977 en la zona oriente, 5.929 en la zona centro, 9.996 en la zona sur, 14.883 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, 8 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 40 a 95 años, 6 residían en Mérida, 1 en Yashkabá, 1 en Progreso, 1 en Motul, uno en Tizimín y uno en Espita. Entre sus principales enfermedades se encontraban enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, tabaquismo y epoc. En total son 6.658 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 7.660 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 164 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.